va a cambiar la vida a alrededor de 40.000 personas aquí en Merlo, que va a conectar algo tan importante como es la autopista Presidente Perón con una de las principales avenidas que tiene Merlo, que es la avenida Irigoyen, de toda la zona norte de nuestro distrito. Esta va a ser una avenida que va a tener una iluminación muy moderna, que va a ser bien ancha, como ustedes lo pueden ver, que seguramente va a subir la cotización de todas las propiedades de la zona. Esto va a ser para los merlenses que habitan aquí en esta zona, va a ser un antes y un después también. Una obra importante, una obra que venía reclamándonos el intendente, que estaba paralizada y que es una de las prioridades de nuestra gestión en el Ministerio de Obra Pública, reactivar toda la obra pública a lo largo y a lo ancho del país. Y hoy estamos poniendo en marcha, convencidos de que la obra pública genera empleo, convencidos de que es la palanca para la reactivación, pero también en la convicción de que va mejorando la vida cotidiana. Los intendentes son los que saben cómo cada obra pública va mejorando y cambiándole el día a día en la vida de cada vecino y cada familia. El presidente Alberto Fernández lo que nos pide es que pongamos en marcha cada proyecto que le mejora la vida a la gente, con inversiones que tienen que estar dirigidas y orientadas a partir de las prioridades que fijan los gobernadores y que fijan los intendentes. Son ellos los que saben, bueno, cuál es la principal urgencia en cada localidad, cumplir con esta meta que es en los próximos 100 días seguir reactivando toda esta obra, toda esta infraestructura que estaba paralizada y casi sin movimiento.